Hola a todos, ¿me podéis escuchar? Sí, perfecto. Te escuchamos. Genial, pues vamos a esperar. Bueno, primero muchas gracias a todos por venir. Son en punto ya, pero vamos a esperar un par de minutillos a que se siga uniendo gente y comenzamos, ¿vale? Repito, gracias a todos por estar hoy aquí y empezamos en un par de minutillos. Bueno, pues bienvenidos a todos. Somos bastantes hoy, entonces muchas gracias por unirnos a todos en este tercer webinar de esta serie de webinars que estamos haciendo con Wakelet. Es el tercer de cinco, si no me equivoco, ¿verdad, Alberto? De cinco webinars y súper contentos de estar aquí con vosotros. El tema que vamos a tocar hoy es la integración de Wakelet con todo el entorno Office 365, es decir, con todas las herramientas de Microsoft. Y para ello tenemos a dos cracks absolutos que han venido aquí a hablar con nosotros. El primero, Víctor Rodríguez, no sé ni cómo presentarte ya porque hace todo y todo lo hace bien. Entonces, bueno, es el responsable de la comunidad educativa, ¿verdad? De Microsoft España. Entonces, Víctor va a ser el encargado de compartir un poco toda la parte de Microsoft y todas las herramientas de Microsoft y de cómo se pues, cura el contenido, una palabra que está muy de moda, toda la curación de contenido, ¿verdad? Y toda la organización del contenido. Entonces, Víctor, si quieres presentarte tú y nos cuentas un poquito sobre ti para esa gente que no te conozco, aunque no creo que haya mucha en el chat. Bueno, pues al igual que creo que todos los panelistas, soy profe de primaria en este caso y de universidad. Y bueno, pues ya llevo justamente en una semana, un añito en Microsoft Educación España. Y como bien habéis dicho, pues me encargo de la parte de comunidad educativa, que es todos los programas de Mi Expert, Showcase School, también los partners como vosotros. Y luego también llevo la parte de formación, es decir, que cuando un colegio o una entidad como una consejería pues quiere hacer una formación, pues yo soy de los que está diseñándola, así que cualquier cosita que necesitéis, aquí estamos. Pues muchas gracias, Víctor. Y ahora también tenemos a otro crack, que es Vicente. Lo mismo que he hecho con Víctor, ya no sé ni cómo presentarle porque hace todo y todo lo hace genial, pero también profe de primaria, ¿verdad? Este año ya jefe de estudios. Y así que si te quieres presentar, Vicente, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestras palabras. Y nada, soy Vicent Gadea. He sido mi expert también durante muchos años. Y en la actualidad sigo siendo profe de secundaria, educación física y STEAM y jefe de estudios en la Devesa School del Grupo Soraya en Valencia. También imparto diversas asignaturas en algunas universidades, sobre todo centrado en la competencia digital. Y bueno, un apasionado de la educación y la tecnología. Son dos de mis pasiones y pues esta simbiosis entre ellas me encanta compartir para ayudar a otros y para también aprender del feedback que me da cualquier compañero.
un auténtico privilegio de estar aquí los cuatro, que aparte del valor profesional que hemos hablado ya, pues el valor humano, Víctor y Vicent son de las personas, mejores personas que nos hemos encontrado en nuestra carrera en esta comunidad, y siempre es un placer compartir espacio con vosotros, ya sea en 3D o en 2D como lo estamos haciendo ahora. Y una vez presentado ya estos dos cracks, vamos a presentarnos nosotros para esas personas del chat que no nos conocen. Bueno, yo soy Alberto y tengo aquí a mi lado Mario. Somos conocidos como los E-Twins dentro de la comunidad educativa. Somos MI Experts también y GTP, Global Training Partner de Microsoft España y Microsoft Estados Unidos también. GTP se me complica mucho, ya lo hablamos ayer, ¿verdad, Víctor? Con el nuevo chat GPT. Confundo el GPT con el GTP. Pero bueno, espero no equivocarme en el día de hoy. Y también somos el partner estratégico de Wakelet en su expansión en el mercado hispanohablante. Básicamente nos estamos encargando, somos parte del equipo de Wakelet para esta expansión, nos encargamos de toda la dinamización de eventos, toda la creación de contenido en España y en Sudamérica. Durante todo el 2023 tenemos un plan que hemos diseñado con Wakelet para eventos, formaciones, para, como estamos haciendo ahora mismo, webinars también. Esta es una serie de 5 webinars que a las personas que no hayan asistido antes lo vamos a explicar rápidamente. El primero lo tuvimos en partnership con Aditio. Luego tuvimos a dos pedazos cracks que nos explicaron cómo ellos organizaban su contenido en Wakelet. Una pedazo de clase increíble con Rocío y Paqui. Y hoy estamos en el combo definitivo Wakelet y Office 365, pues con Vicent y Víctor. Nos quedan dos más con Claudio y Martín, que hablaremos de Adobe y Wakelet, cómo podemos combinar. Si estás dentro del mundo de pues eso, un toque creativo, eres profesor y te gusta trabajar con estas herramientas, no te pierdas este webinar, porque vamos a dar muchos tips, muchas actividades que puedes hacer con estas dos herramientas, un app smashing total. Y el último, tendremos también a Fran por aquí, tendremos a David, tendremos a Raúl, que no está su foto ahí, pero también estará con nosotros, que hablaremos de Wakelet y Genially, cómo podemos integrar Wakelet y Genially juntos, Genially en Wakelet, y por supuesto también de la otra manera, Genially en Wakelet y Wakelet en Genially, las dos integraciones. No solo es los webinars lo que traemos este 2023 en Wakelet, también traemos muchos concursos, muchas formas de que puedas tener diferentes pues camisetas, sudaderas, pegatinas de Wakelet, y este acaba justamente en abril de este 2023, ¿vale? Para optar al concurso tienes que hacer cosas muy fáciles. Participar en al menos dos webinars, si estás hoy aquí ya check uno. Si has asistido a los dos anteriores con Aditio, con Paqui y Rocío, ya lo tendrías, pero no dejes de venir, por favor. Te esperamos el 4 y el 5. Lo tienes que seguir a Wakelet en Twitter e Instagram y unirte a la comunidad de Wakelet. El tercer paso es muy sencillo. Si no lo has hecho ya después de este webinar, vamos a mandar un email con toda la información para que la tengas, para que puedas tener acceso a estos concursos, ¿vale? El último punto que queríamos tratar antes de meternos de lleno en el contenido que vamos a tratar hoy sería la formación 100% gratuita en 2023. Wakelet, su misión es expandirse por España y Sudamérica, entonces puedes optar a formación 100% gratuita durante todo el 2023 por parte del equipo de Wakelet. 100% gratuita para tu centro educativo, institución, fundación, colegio, si eres parte de una consejería lo mismo, si eres parte de un centro de formación del profesorado igualmente, centros de primaria, de secundaria. Ya hemos hecho muchísimas, de hecho estuvimos con Vicent hace un par de semanitas, que nos lo pasamos muy bien con, es un claustro maravilloso, Vicent, que estuvimos ahí dos horitas hablando sobre Wakelet y formando el claustro en esta herramienta. Así que si eres, estás interesado en que formemos a tu claustro 100% gratuito, pues al terminar el webinar enviaremos un email a todos los asistentes y ahí tendrás todos los enlaces para registrarte en este tipo de formación, para darte de alta a la comunidad. Me hace mucha gracia, Alberto, porque dice tendréis formación gratuita con el equipo de Wakelet, es decir, con nosotros dos en este caso.
Y así como Alberto, estamos deseando formar, estamos deseando que digamos, indagar más en esta herramienta, así que vigilar el email, porque esta semana, sin falta, en los próximos 2 días os llegará un email, bueno, pues con la grabación, el follow-up, etcétera, y también va el forms que tenéis que rellenar para tener esa formación gratuita. Y bueno, ya es momento de dejar de hablar nosotros, las personas importantes, nosotros somos, digamos, los secundarios en este webinar, en esta hora, y vamos a dejar paso a las personas realmente importantes en este webinar. Entonces, cómo va a funcionar es que os contamos un poquito la estructura. Primero va a hablar Víctor, pues, de todas las herramientas de Microsoft, de Office 365 y de cómo se organiza el contenido y se cura el contenido con las herramientas. Después Vicent va a hablar un poquito de cómo usa Wakelet, etcétera, para organizar su contenido y demás. Y luego nosotros, pues, vamos, si tenemos algo de tiempo, si no tenemos tiempo no pasa absolutamente nada, porque como hemos dicho, aquí los importantes son los dos ponentes que tenemos hoy, pues tocaremos un poquito en las digamos, integraciones que tienen las dos herramientas y los combos que se pueden crear. Así que nada, Víctor, el escenario es tuyo. Genial. Así que, pues, adelante. Voy al ataque, ¿no? Pues genial, pues lo primero que no he dicho, muchas gracias por la invitación. La verdad que yo me enamoré de la aplicación cuando la conocí por primera vez. Al igual que todos estos años, pues me he enamorado un poco de las herramientas de aprendizaje que tiene Office 365, Windows 10, Windows 11, y también de algo que os voy a hablar un poco, que vi el otro webinar que también hablasteis, que son esas Learning Tools, que justamente ayer Vicent puso un post muy bonito, como diciendo que había presentado esas potencialidades, y yo creo que es un buen momento también para hablar de eso, porque se suele desconocer, aparte de lo que vamos a hablar, de cómo curar o cómo crear contenido con las herramientas de Office, ¿no? Entonces, he visto en el chat a personas que conozco ya, pero hay otras que no me suenan. Entonces, yo no sé si todo el mundo que estamos aquí conoce el entorno de Office 365. A veces, o casi siempre, se suele asociar a Word, a PowerPoint, a Excel, ¿no? Pero por eso me gusta a mí presentar las dos o tres herramientas que voy a enseñar. Las dos o tres diapositivas, luego me voy a ir a las aplicaciones directamente, porque yo creo que el entorno de Office 365 es de los más completos que hay. Por ejemplo, OneNote, que luego lo veremos, para mí es una herramienta que me cambió la vida. Al final es un cuaderno digital en el que puedes incrustar un montón de contenidos, entre ellos Wakelet, puedes insertar formularios, puedes insertar PDFs. Pues enseñar algún ejemplo, porque yo creo que es una de las herramientas que cambió todos estos entornos educativos y que es un imprescindible en mis días. Pero, por ejemplo, no me da tiempo a enseñarlo, pero sí me gustaría mencionarlo, y si tenéis un huequecito esta tarde, probarlo, porque Sway es un gran desconocido y, por ejemplo, nos permite generar presentaciones en 10-15 minutos, que son bastante atractivas y que encima se pueden compartir a través de un enlace. Yo, por ejemplo, siempre lo pongo el mismo ejemplo. Digo, seguramente que tú tienes algún PDF que pases a tu alumnado. Conocí a profesores de infantil que tenían, por ejemplo, los cuentos en PDF. Pues hay una funcionalidad de Sway que tú subes el PDF y te lo genera en una presentación ya hecha online, en que además tú puedes añadir contenidos como vídeos o formularios. Entonces, es ese gran desconocido que me gusta siempre mencionar. O Flip, por ejemplo, que vosotros, pues, como bien utilizáis, pues también está súper bien integrado. Y luego, dentro del entorno Microsoft, que a mí me encanta, tenemos también Minecraft Education. Muchos de vosotros os suena Minecraft porque es el videojuego que más se juega, ¿no?, en el mundo. Pero la versión educativa a veces no se conoce, y está bien conocer, por ejemplo, de que se pueden, pues, jugar, pues, solo con gente de tu mismo entorno educativo. La verdad que, por ejemplo, creo que he visto a Inma por ahí por el chat, no lo había probado nunca y se enganchó, ¿no?, en cuanto lo empezó a usar. O, por ejemplo, pues Teams es otra de las herramientas que voy a mostrar, porque también tiene una buena integración con un montón de herramientas y nos permite, pues, generar ese entorno colaborativo, y para curar contenidos, pues yo creo que está súper chulo, al igual que Forms para evaluar, o, por ejemplo, Stream, pues, para subir nuestras lecciones
en un entorno seguro y protegido, ¿no? Y luego, fijaros, aquí abajo también no me olvido nunca de Office App, que yo, por ejemplo, la tengo en el móvil y me sirve para digitalizar documentos. O sea, yo os estoy dando ejemplos de cosas que se pueden hacer, pero fijaros que toda la curación de contenidos sea el aula, o con Wakelet, que al final pues se pueden hacer recopilatorios de lo que quieras, puedes recoger un montón de ideas, recoger apuntes. O sea, yo antes estaba buscando contenidos y es que había de todo. O sea, me he quedado alucinado de todo lo que ha crecido estos años. Y todas estas son las herramientas de aprendizaje, ¿no?, de Office. Y hoy no es un webinar de Learning Tool, pero me gustaría deciros que existen y que dentro de Wakelet también están. ¿Y qué son esos temas de las Learning Tools? Pues son herramientas pues que nos ayudan, por ejemplo, en la mejora de la lectura, pues con todo el tema del lector inmersivo, el Reading Progress. Luego, chicos, si podéis hacer la demo, porque la que hicisteis en el Simo fue bestial y me encantó, y yo creo que es un valor añadido, aunque también en un webinar lo hicisteis, pero bueno, pues si alguien no ha podido verlo. Y luego las herramientas de Microsoft, bueno, también comentaros pues que fomentan el tema de la escritura, con el texto predictivo, con el dictado, con el editor e incluso con las matemáticas. Aquí, no sé si lo visteis hace un par de semanitas, se lanzaron las novedades que harán este año y va a haber un coach integrado dentro de Teams que te va a ir diciendo si estás haciendo la ecuación bien o no. Yo creo que es una novedad bestial y que no he visto en ningún otro sitio. Y luego fijaros que en la parte de comunicación, pues también tenemos integrado el traductor, el comprobador de accesibilidad, el texto alternativo e incluso los subtítulos de PowerPoint, que son cuanto menos interesantes, ¿no? Entonces, fijaros que a mí me gusta eso, siempre dar como una visión de todo lo que tenemos. Simplemente en tema de accesibilidad, tenemos ya pues una hora muy, muy, muy larga, ¿no?, de poder enseñar cosas. Y antes de irnos a Teams, me gustaría mostraros que, por ejemplo, vosotros, si vais al portal de Office 365, ¿vale?, tenéis que ver la tipología de licenciamiento que tenéis, pues fijaros, podéis acceder a todas esas herramientas. Yo os he enseñado una diapositiva que yo creo que resume muy bien, pero yo siempre digo, y cuando empiezan las formaciones, que exploréis todo lo que tenéis, porque por ejemplo pues tenemos herramientas como Todo para organizarnos en nuestro día a día. Tenemos también la Whiteboard, que nos sirve pues como pizarra digital del profesor. Y al final pues son herramientas que te das cuenta que están muchas veces integradas unas en otras. O por ejemplo, antes hemos dicho de aplicaciones desconocidas, pues las Power Apps o el Power Automate nos permiten hacer flujos de trabajo. Entonces fijaros todo lo que tenemos en un entorno, y lo chulo de todo esto es que todo pues queda pues muy, muy bien integrado, ¿no? Entonces fijaros que yo tengo todas estas, y lo que me gustaría enseñaros es Teams. No sé del chat cuántos conocéis Teams, están por ahí. Soy, me gusta muchísimo, nos lo presentan otro día, sí, están ahí hablando. Celia dice que lo conoce, Teams, ¿quién más lo conoce, quién no? Esto, ¿vale? Teams es una, la aplicación es prácticamente igual, tanto para la parte online como para la de escritorio. Y a mí lo que me gusta es que, fijaros, que si nosotros vamos a crear un equipo, nos permite generar diferentes tipologías de equipos. Pues el tipo clase, para crear nuestras clases con nuestros alumnos, pero también nos permiten crear equipos para trabajar entre profesores. Lo chulo de esto, pues es que si tú tienes un equipo entre profesores, por ejemplo, yo estoy en el mismo departamento que Vicen, pues puedo generar un archivo y luego lo puedo traspasar, ¿no?, a mi clase, o de una clase a otra, de un claustro a otro. La verdad que es súper, súper útil, súper chulo. Y lo que yo os quería enseñar, pues eso, las diferentes tipologías que tengo de clases. Pues, por ejemplo, hay algunos claustros pues, que se generan su propio Teams pues, para trabajar, como he dicho antes, colaborativamente. Tenemos también pues, para trabajar en cuarto grado o en primero o en segundo. Dependiendo de, por ejemplo, si es de primaria, pues a veces tú pones tu cuarto curso y estructuras, pues a lo mejor como tengo yo, por asignaturas, ¿no? Entonces es un poco lo que tenemos que ver, que dentro de nuestros Teams pues se estructura todo el contenido con canales que podemos ir añadiendo, quitando, poniendo. Y luego
lo que me parece un gran diferenciador y lo que sí me gustaría enseñar hoy son estas partes de aquí arriba, ¿vale? En la página principal se puede generar como una mini web en la que podemos enlazar diferentes contenidos. Luego tenemos el blog de nota de clase, que es un OneNote incrustado, que os lo voy a enseñar, uno que tengo preparado bastante chulo. Y luego el tema de las tareas, las calificaciones y lo que me gusta a mí, sobre todo, que es el Reflexo o las Insight, ¿vale? Estos son dos apartados que nos sirven también un poco para entender y analizar el aprendizaje, ¿vale? Yo os quería mostrar la parte de tareas, porque creo que es muy chulo, una parte de Reading Progress. No sé si lo conocéis vosotros. No sé si alguien lo conoce de aquí. Están escribiendo, ¿no? Fijaros, en la parte de las tareas, ¿vale? Y esto es un poco lo que os quería enseñar. Tenemos, por decirlo así, incrustado pues, una funcionalidad que ayuda pues, al aprendizaje, ¿no? Que es ese progreso de la lectura. Si yo, por ejemplo, le doy aquí, me aparecen ya textos que están creados o que yo puedo importar. Por ejemplo, tengo aquí un texto que es este, ¿vale? Y yo este texto, ¿vale? Lo puedo seleccionar. Entonces, lo que haría es que el alumno lo leería y automáticamente, con la inteligencia artificial, pues, por decirlo así, el Teams pues me lo corregiría, ¿vale? Lo bueno de todo esto, por decirlo así, es que todos esos ejercicios, ¿vale?, acaban reflejándose en la parte de Insights y por la inteligencia artificial se me generan actividades pues, de refuerzo, ¿vale? Esto es un poco lo que me gusta mostrar y que es un poco diferenciador frente a Teams, porque ahora Vicent os va a enseñar, después de que os enseñe la parte de OneNote, que está bastante chula, pues cómo se puede incrustar también toda la parte de Wiglet, ¿no? Entonces, fijaros que sí, dice Celia, imagino que estos textos pueden estar en castellano, sí. Entonces, fijaros, yo os estoy dando una funcionalidad y está muy chulo porque esos textos, pues luego los puedes poner en italiano, en inglés, y toda esa parte, que yo creo que es bestial, se vuelca en la parte de Insights, ¿vale? Fijaros que todo lo que yo he estado haciendo, esta sería mi clase, pues se va reflejando. Entonces, fijaros, yo he mandado una tarea de progreso de lectura y automáticamente, cuando ya mis alumnos y mis alumnas han hablado, ¿no?, me genera una lluvia de palabras en la que me dicen cuáles han sido las que más han fallado. Yo le doy a crear tarea de desafío y puedo seleccionar las palabras que más han tenido dificultad. Entonces, fijaros, todo esto lo estoy haciendo a súper tiempo real, ¿no? Y yo luego puedo individualizar el aprendizaje enviándose a un alumno, a varios o a los que queramos. Y fijaros que yo lo asigno y ya se enviaría. Esto lo quería enseñar porque son como unos aceleradores de aprendizaje que son súper desconocidos y la parte de contenido o de cómo organizar pues es súper sencillita. Fijaros que yo en todos los canales tengo una parte de archivos, ¿vale? Y por aquí yo puedo ir subiendo carpetas o incluso tengo ya una carpeta que se llama materiales de clase, ¿vale? Entonces, esto es, dice Celia, que si la parte de Learning Progress está en todos los planes. Sí, todas las Learning Tools, ¿vale?, están en todos los planes de Office. La tenéis en la parte online, como estoy enseñando yo. Y esto era un poco pues, presentar Teams para que vierais también un uso pues, más pedagógico, ¿no? Y ahora, como ha dicho Vicent, os enseñará esa parte de las integraciones. Y la otra parte que os quería mostrar es el tema de OneNote, ¿vale? OneNote es un cuadernito que nos permite pues, subir sobre todo pues, imágenes, enlaces y se hace todo de una forma súper visual. Yo, por ejemplo, como habéis visto,
yo he pulsado y me ha llevado a una unidad, pero también me puede llevar, por ejemplo, a un libro, ¿vale? Que está incrustado. Esto es un libro de PDF y lo bueno de OneNote es que pues, tú puedes ir dibujando, puedes hacer subrayados y es como una forma muy buena de empezar, ¿no?, a digitalizar. Entonces, fijaros que dentro de un paso más también puedo incrustar cosas como vídeos, también puedo incrustar audios y contenidos como por ejemplo Flip, como por ejemplo Wakelet o como por ejemplo lo que he comentado antes de Reflect. También fijaros que dentro del propio cuaderno de OneNote se pueden poner checks, ¿vale?, para ver si estamos leyendo o no, e incluso se pueden insertar formularios en los que se evalúa el contenido. Entonces, por ejemplo, si vosotros habéis formado un Wakelet con los apuntes, luego lo enseñará Vicent, yo puedo copiarlo y pegarlo aquí, me sirve para repasar y luego pues encima lo chulo de todo esto es que pues puedo hacer una evaluación, o sea, para que veáis un poco cómo está todo incrustado. O sea, yo puedo tener mi Teams con dentro un OneNote y dentro pues contenidos interactivos como los que veis aquí, ¿vale? También, por ejemplo, en OneNote se pueden poner Geniali, se pueden poner canciones de Spotify, se pueden poner imágenes, Creative Commons. Y bueno, como habéis visto, tenía poquito tiempo para mostraros cosas. Es difícil a veces en poco tiempo enseñar mucho, que mucho tiempo enseñar todo, así que no sé por mi parte si queréis que muestre algo más. No he querido pisar en ningún momento a Vicent, que yo creo que es el que nos va a enseñar el combo, ¿no? Si queréis que cuente algo más, chicos, me decís. Yo creo que ha sido perfecto. Nos ha explicado también un poco cómo organizar el contenido dentro de Teams, dentro de OneNote, que esa era un poco la idea, ver cómo también con herramientas de Microsoft puedes organizar tu contenido, con páginas de OneNote, como estás explicando ahora, incrustando diferentes cosas, ya sea Genialis, incluso Forms de Microsoft o cualquier otro tipo de contenido, incluso también los vídeos de stream se pueden insertar ahí, ¿verdad, Víctor? Si tú tienes una lección que tú has grabado en el YouTube de tu tenant, que es el stream, ¿vale? Puedes insertarlo aquí también para irlo organizando, lo mismo que los canales de YouTube, que los canales de Teams, que puedes también organizarlo de esta manera, poner privado si necesitas también para dar acceso a cada persona y las pestañitas también se puede utilizar de esa manera. Así que yo creo que has cubierto todo. Muchísimas gracias, Víctor. Y si vemos alguna pregunta más por el chat de esto, te la hacemos llegar, ¿vale? Genial. Muchísimas gracias. Ha sido espectacular, como siempre. Vicente, ¿estás preparado? Siempre. Pues vamos a ello. Bueno, Víctor ha dejado el listón muy alto. Ha hecho ahí un briefing, ¿no?, un resumen de toda la integración de Wakelet con herramientas de Microsoft, que yo creo que lo más potente de todo este entorno de Microsoft es la manera de integrar todas las herramientas. Yo siempre digo que Teams es la herramienta central, ¿no? Si pusiésemos una pirámide, Teams estaría arriba del todo. En el segundo escalón estarían las herramientas que ha plasmado Víctor en la diapositiva, como OneNote, como puede ser Forms, Sway, que son herramientas también de Microsoft que directamente complementan a Teams, pero lo más interesante si cabe es ese último escalón más amplio donde se encuentran muchas herramientas de terceros, como en este caso Wakelet, que le dan ese aporte extra a Teams y lo enriquecen, ¿no? Entonces, en este caso creo que esa simbiosis entre Wakelet y las herramientas de Microsoft es muy, muy, muy interesante. Si me permitís, voy a compartir pantalla. ¿Veis ya mi pantalla? ¿La estáis viendo ya? La vemos, sí, la vemos. Vale, perfecto. Bueno, voy a ser breve. Voy a hacer una muestra de cómo, o dar algunas ideas de cómo utilizar Wakelet, y también voy a tratar de mostrar alguna integración más, como ha comentado Víctor. La primera que me gustaría mostrar es la de OneNote, que se puede integrar en OneNote, como ha comentado Víctor, igual que he visto que se ha incrustado el Forms en OneNote, o se puede incrustar un Sway, pero no sé por qué
Hoy no me está funcionando, ¿vale? Alguna vez también me ha pasado con Sue y tal, entonces como no me está funcionando, ya me he preparado para que vierais que es verdad. Imagino que todo el mundo conoce a Mike Thorsten, el principal product manager de Microsoft de Educación. Entonces, bueno, aquí cuentan un poquito la historia de cómo muchos profes de todas partes del mundo, como Becky King, proponían que se pudiera integrar Wavelet en OneNote, porque sería una pasada. Entonces aquí, pues aquí tenemos el ejemplo. Simplemente es poner en el enlace y automáticamente, igual que hacemos cuando incrustamos un Forms o un Sway, no hace falta copiar el vínculo para incrustar el archivo o el documento en una página web, sino que simplemente con el enlace, copiándolo de la barra del navegador, la barra superior, se pega. Y como digo, es simplemente pegar y verlo. Pero no sé qué ocurre, pensaba, lo he probado con OneNote de escritorio y pensaba que podía ser por ello, porque como veis aquí, bueno, nos dicen que a veces hay algún problemilla con OneNote de escritorio. Lo he probado con OneNote de Windows 10 y también me daba problemas. Imagino que será algún problema puntual porque yo lo he utilizado de este modo, ¿vale? ¿Y qué nos aporta esto? Pues poder preparar una lección. Es decir, al final con OneNote podemos crear nuestro libro digital del profesor, libreta digital de los alumnos también, y podemos incrustar todo ese contenido de aportes extra para los alumnos, ¿no? Después, para que veáis algunas ideas más de cómo lo utilizamos en nuestro centro, como he comentado antes, ¿sabes? Lo desempeño el rol de jefe de estudios. Tenemos cada asignatura creada como un equipo en Teams, pero también algunos equipos de trabajo para profesores. Entonces, por ejemplo, aquí veis que tenemos el equipo de claustro, y una cosa que nos funciona muy bien, que igual podéis cogerla como idea si tenéis las herramientas de Microsoft en vuestro centro, es crear un canal de sustituciones. Tradicionalmente, cuando había un profesor enfermo, etcétera, y un profe de guardia tenía que sustituirlo, pues lo que hacía era acceder o ir a la sala de profesores, mirar el corcho, el papel en físico, y a partir de ahí ya pues a ir a la clase que le tocaba, etcétera, pero muchas veces nos pillaba con poco tiempo de antelación. Con esto lo que conseguimos es ser mucho más previsores y además poder editarlo sobre la marcha. Entonces, lo que hacemos aquí es que las coordinadoras de etapa cada día nombran a los profesores que, en el caso de que sea así, tienen que hacer una sustitución y poner un documento. Entonces, lo que hacemos ahora, y gracias a los tweets por la formación que nos hicieron, nuestros compañeros y compañeros están generando o recopilando el material para esa sustitución en un Wavelet. Y vamos a ver, por ejemplo, el caso de Amparo Galvis, mi compañera Amparo Galvis, pues aquí era una lección sobre el sistema diédrico. Esto nos puede servir, como he dicho, para una sustitución o incluso para enriquecer una unidad, ¿no? O en el caso de mi compañero Clemente, el coordinador de ciencias, que si os fijáis, pues aquí, por ejemplo, matemáticas para primer bachillerato, actividades de probabilidad. Entonces, el profesor que va a sustituir, que puede que no tenga conocimiento sobre esa área, sobre esa asignatura, tiene este material, se lo comparte a los alumnos. También es más fácil para el profesor que está sustituyendo. ¿Por qué? Porque si las tareas están directamente en Teams, que también es una opción, el profesor las puede programar con Teams y OneNote, pero el profesor sustituto no va a tener acceso a ese contenido. Mientras que si es un Wavelet, como es un enlace público, el profesor que sustituye también puede acceder a este contenido y un poco supervisar el trabajo que van realizando los alumnos, ¿vale? Si veis aquí, pues en este caso, pues realmente es un... Además, es una de las cosas más importantes de Wavelet, en mi opinión personal, es lo eficiente que resulta. Es decir, invirtiendo poco tiempo, queda muy bien a nivel visual y muy enriquecido, ¿no? Con contexto, imágenes, vídeos, un forms incluso, y además puedes también añadir algún GIF para que quede un poco más amigable para los alumnos, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo con unas instrucciones de lo que deben de realizar, un documento PDF, si os fijáis, y como ya habéis visto a lo largo de estos webinars, en Wavelet podemos incluir desde documentos o contenido que subamos desde nuestro equipo, como puede ser un PDF, a, en este caso, un vídeo que Clemente ha añadido desde su SharePoint. Seguimos viendo la integración de las herramientas de Microsoft con Wavelet. Cualquier documento que tengas en SharePoint, lo único que tenéis que hacer es
Vamos a verlo. Ir a tu OneDrive. Ir a tu OneDrive. Coger cualquier documento. Darle a los tres puntitos de compartir con la flechita. Y darle a copiar vínculo. Lo copias. Te vas a Wakelet. Y lo pegas. Y automáticamente lo pegas aquí. Y automáticamente te quedaría como, como me ha quedado aquí en mente, ¿no? Ahora si hacemos clic, pues nos va a llevar al vídeo. Hola, en este vídeo vamos a trabajar las tablas de contingencia. Agrupamos por sexo cuántas personas. 50 son chicos. Fijaros que bien para, como digo, para, en este caso, o imaginad que un profesor, que no es que está enfermo, que se va a un intercambio o que se va a una semana blanca, pues es una manera de dejarlo todo mucho más preparado e hilado. ¿Vale? Más opciones que tenemos. Tenemos una opción muy chula en Wakelet que no quería dejar de mostrar, que es buscar creaciones de otras personas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, aquí he hecho una búsqueda que está muy, muy, un tema muy candente, ¿no? Inteligencia artificial. Y fijaros si me aparecen aquí Wakelets, creaciones sobre esta temática. Y además, casualidad, que hoy haciendo una prueba antes del webinar, le he dado a esta, porque la temática me gustaba, y resulta que es de un gran amigo y un referente, Jorge Calvo. Entonces, fijaros, no quería dejar de dejar pasar esta oportunidad de mostrar este gran contenido que ha creado Jorge Calvo y que además está a disposición de cualquier profesor de cualquier parte del mundo. Simplemente haciendo clic y pudiendo compartirlo con mis alumnos mediante un enlace, ¿no? Entonces, aquí tenemos un encabezado con el título, inteligencia artificial. Aquí Jorge, que él suele elaborar con sus alumnos proyectos muy interesantes de inteligencia artificial, por ejemplo, aquí de reconocimiento de signos, etcétera. Podemos ver los vídeos. Explica en un blog de su página web la tecnología con signos y la vincula a Wakelet. Después aquí pone texto y hace una explicación de unos conceptos, ¿no? Vemos que aquí en este caso pues Jorge crea un Wakelet muy completo que incluso aquí agrega un tweet que ha sido bastante popular y los alumnos tienen un montón de información condensada en este Wakelet. Como digo, después aquí podríamos darle a compartir, copiar el enlace y compartirlo con nuestros alumnos y que lo disfruten, ¿no? Otro ejemplo. En este caso es una unidad didáctica de educación física. Lo que hago en este caso es que dentro de la unidad didáctica tienen que llevar a cabo una coreografía. Es una unidad muy práctica y la prueba final va a ser una coreografía, una performance grupal. Entonces, aparte de ver la teoría en clase, de explicaciones en las sesiones prácticas, les creo este material extra en el cual les recuerdo que los grupos deben de ser mixtos, que deben de elaborar una coreografía bajo mi guía o mi ayuda, pero que pueden decidir en este caso la temática, si va a ser de acrosport, si va a ser música, si va a ser un teatro, si va a ser un mimo, ritmos, etcétera, ¿no? Que tiene que durar 3 minutos y aquí, pues bueno, les doy la bienvenida y fijaros, seguimos con la integración con Microsoft. Flip. ¿Sabéis que Flip es el antiguo Flipgrid que ha cambiado de nombre y tiene muchas novedades? Os recomiendo muchísimo porque la cámara es muy simple de utilizar y muy potente a nivel de funcionalidad. Puedes hacer cualquier cosa con esta cámara sin necesidad de tener un croma detrás. Entonces, aquí por ejemplo, pues yo... No se me escucha bien ahora porque no sé si es que tengo abiertas muchas páginas y tal, no se me escucha bien, pero simplemente aquí les doy la bienvenida a los alumnos, ¿vale? ¿Qué he hecho? He ido a Flip, le he dado a cámara... He grabado el vídeo, ahora no me deja porque ya tengo la webcam conectada en Zoom, ¿no? Pero grabaría el vídeo, después voy a mis vídeos. Deja. Vale, voy a mis vídeos y fijaros qué simple. Le doy, hago clic en los 3 puntitos, compartir vínculo, copio este enlace y después me vengo a Wakelet y pego el enlace. Pegaría el enlace. Y automáticamente se incrusta. Seguimos con la integración con Flip. Tengo el vídeo alojado en una plataforma segura que es Flip y además me permite incrustarlo rápidamente en Wakelet.
¿Eh? Pues aquí, si os fijáis, he puesto algunos encabezados, algunos pequeños textos ahí, porque ahora los alumnos lo que hago es que les muestro una rúbrica. Y aquí lo he puesto de dos formas para que lo vierais. He puesto la rúbrica en imagen para que lo vean plasmado directamente en Wayland y quede más visual, pero otra opción que tenemos es he ido a mi OneDrive, le he dado los tres puntitos, compartir, y he añadido aquí el enlace. Si os fijáis, simplemente lo que he hecho para incrustar la imagen ha sido ir al documento, hacer una captura de pantalla con la herramienta recortes, guardarla y subirla aquí. ¿Vale? Y aquí les pongo unos ejemplos, pues ejemplo de coreografía, ejemplo de crossport, etcétera, para que ellos puedan ver. Y ya para finalizar, muestro un pelín más de integración con Teams. Me voy a uno de mis equipos, en este caso cuarto de SOB, y vengo aquí arriba a las fichas. Y aquí veis que hay una ficha donde pone body language, ¿no? Entonces, si os fijáis, esto es el equipo, esto es el canal general, pero aquí arriba tienen el recurso para esta unidad. Es decir, ellos tienen el material en OneNote, que es el libro digital y la libreta digital. Pero el material extra o el material más dinámico que pueden consultar de manera más rápida, saben que aquí en esta pestañita, si hacen clic, pueden consultarlo. Si os fijáis, lo que tienen aquí es el mismo Wayland que acabamos de ver, pero integrado dentro de Teams. Eso también es muy interesante porque evitamos los elementos disruptivos, evitamos que el alumno tenga que ir a una página web, que le salte un banner de publicidad, etc. Dentro del entorno digital de Microsoft, que al final es su entorno virtual de aprendizaje, pueden tener todo el contenido. ¿Cómo lo he hecho? Pues simplemente le he dado al más, he elegido aquí, he buscado Wayland, he dado Wayland, y he pegado el enlace. ¿Cómo? Pues he ido a compartir, permitir compartir, copiar el enlace, vuelvo a Teams, pego el enlace y le doy a guardar. Automáticamente, pues se ha duplicado ahora, ya tengo ahí el Wayland. Y nada, creo que lo que he tratado de plasmar es algunos usos prácticos, tanto a nivel de profesorado-alumno como profesorado y claustro, y que viéramos un poquito más la integración con Microsoft, que para mí es importantísima para poder conseguir obtener ese entorno virtual de aprendizaje donde los alumnos estén concentrados y sin elementos que los molesten, que no los permitan concentrarse. Muchísimas gracias, Vicent. Ha quedado todo clarísimo y yo creo que una de las claves de todas estas, digamos, combinaciones, todas las integraciones, es que los estudiantes tienen que hacer menos clics, ¿verdad? Es decir, todo está en un mismo lugar, no tienen que ir a 5 páginas diferentes o no tienen que ir a donde sea, simplemente con la integración de tanto de OneNote con Wakelet o incluso de Teams con Wakelet, está todo dentro de ese lugar. Es decir, que luego puedes meter todas las páginas web que quieras y documentos dentro de Wakelet o de Teams o de OneNote, y de esa manera, yendo a un solo lugar, tiene ahí una biblioteca de contenidos súper, súper grande. Así es. Especialmente también si hablamos de trabajar con alumnado más joven, ¿verdad? Primeros cursos de primaria, primero, segundo y tercero. Wakelet en ningún caso requiere ningún tipo de login ni de registrarse, dan al link y ahí pueden ver todo el material. Nosotros lo hemos visto usar mucho en estos cursos, sobre todo por el hecho de la facilidad. Lo que tú decías, que por parte del profesor es muy fácil de realizar, es copiar y pegar links únicamente, y también tanto el compartir a través de un link, a través de un QR, a través de un embed code, a través de una tarea de Teams incluso, es fácil, y luego también la lectura por parte de los estudiantes también es fácil. Pues Víctor nos ha hablado del ambiente Office 365, Vicente nos ha hablado de Wakelet, pues vamos a ver cómo consultar estas dos con algunos tipos de expandir un poco en lo que habéis hablado y dar dos o tres ejemplos, y luego ya abrimos para preguntas finales. Pero antes de ir a eso, si te parece, Víctor, si... ya que a Vicent no le va a OneNote, a nosotros tampoco, no es el motivo. Entonces, no sé si te funciona a ti, Víctor, y lo puedes abrir y mostrar la integración, sería perfecto. Y luego también había una pregunta, que a ver si la puedes contestar tú también, Víctor, si el Reading Progress está dentro de OneNote. Reading Progress no, está el lector inmersivo. Y una de las novedades que está llegando, ya la he tenido un par de veces, la he podido usar un par de veces, pero está como todavía en preview,
es que va a entrar dentro del lector inmersivo el COATS, que es como una mezcla entre Reading Progress y lector inmersivo. Es, al final va a ser leer el texto y que te diga que está bien o que no. O sea, que es un casi sí, es lo que me estáis preguntando. Pero de momento lo que está es el lector inmersivo, ¿vale? Ahora si queréis os lo enseño. Y es que lo estamos comentando internamente en el chat. Yo he estado haciéndolo como 20 veces en lo que estábamos hablando. Digo, espero que funcione. Pero, por ejemplo, pues no, yo tengo un enlace, que lo voy a poner aquí un poquito más pequeñito para que lo veáis, ¿vale? Un enlace de un Wakelet, ¿vale? De química, porque yo tengo aquí una página de química. Este simplemente es el que yo he visto que me ha gustado, porque fijaros, son incluso apuntes, o sea, para que veáis que muchas veces no vamos todo a lo digital, pero a lo mejor crear un Wakelet de apuntes, pues puede estar muy chulo, y en cualquier página de OneNote, fijaros, yo simplemente he copiado y pegado el enlace, pues ya se me queda incrustado. O sea, fijaros lo rápido que ha sido, y ya lo tengo en mi cuadernito, y se puede, pues eso, tener una página en la que tengamos un Wakelet, una colección integrada. Y la otra incrustación que habéis visto con Vicente, pues yo creo que es súper chula porque la tienes siempre localizada en tu pestañita de Teams, ¿no? Y bueno, os enseño, os digo lo que os quería enseñar, ¿vale? Porque está muy bien, a ver si está. Y lo que me he preguntado es el lector inmersivo. No está Reading Progress, pero en todas las aplicaciones, en el apartado Vista, tenemos este iconito, incluso en Wakelet también lo tenemos, que ahora si lo podéis enseñar después es bestial, que es lo que os comentaba de que nos permite pues utilizar esta herramienta de aprendizaje, ¿vale? Y como novedad, mira, está aquí. Bueno, primicia, si queréis lo intentamos. Es que hay días que lo tenía en gris y hay días que no. Entonces, aquí esto es una de las novedades, que se ha incorporado el entrenador del... Dale, dale, aquí en estricto directo, estricta primicia. Sí, vale. Juégatela, Víctor. Vale, espera, voy a compartir, a ver si puedo con sonido, porque lo que hice es súper chulo y ya veréis, a ver si sale, ¿eh? Entonces, fijaros, en primicia mundial, Edwin, Vicente y un servidor, vamos a ver el entrenador de lectura en el lector inmersivo, que si tú le pulsas... Vale, y le das a iniciar lectura, a ver si me lo coge. Estamos viendo otra... ¿Estáis? En evento de Murcia. A ver. Espera. Evento de Murcia. Evento. Ahí. A ver, espera. Aquí. ¿Ahora? Ahí estamos. Vale. Fijaros, yo le he dado al... Vuelvo para atrás, ¿vale? Porque si no lo habéis visto, en preferencia de lectura está el entrenador de lectura, que yo si le doy a aquí, ya se activaría. Entonces, si le doy a iniciar lectura, ¿vale? Yo tengo que empezar a leer. Entonces, imaginaros, pues estoy en la evolución. Es el proceso en el que los humanos desarrollaron... En este enlace aprenderemos más. Tema 4, la evolución biológica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el tema de todo esto es ir leyendo y, como veis, he leído un poco mal, pues me ha dicho, pues oye, pues tienes una precisión muy baja, tienes que practicar estas palabras. Normalmente, pues tú tendrías que leer todo el texto, ¿vale? Y cuanto más leas, pues más te va a dar un informe exacto, ¿no? Y fijaros que aquí pues, me va a decir las palabras que yo he fallado, ¿no? Pues un poco han sido estas. Ahora a practicar. Selecciona una palabra para seguir potenciando tus habilidades. Vale, pues yo, por ejemplo, he dicho mal tema. Le he dicho como, ¿no? Mal, con la boca pues sin pronunciar, ¿no? Pues yo le doy a tema. Cuando estés listo, presiona el micrófono y lee la palabra en voz alta. Tema. Ya casi. Sigue así. ¿Ves? Te van animando. Tema. Y te van, pues, hasta que lo dices bien. Tema. Estás fortaleciendo tu cerebro, genial. Vamos, lo hemos conseguido. Un poco exigente este profe, un poco exigente.
Pues, y así pues, como habéis visto, no es el Read in Progress, pero sí es un coach integrado dentro del lector inmersivo. Y la verdad que está muy chulo y ya os digo, esto con calma, tranquilos, coge perfectamente las palabras y ayuda un montón. Tenemos casos de éxito de colegios que han incorporado el Read in Progress hace 6 meses y es que ves el niño al principio y el niño al final y ha sido impresionante. Y esto que os estamos enseñando hoy en primicia casi mundial va a dar mucho de qué hablar. Y aquí lo escuchaste primero. Muchísimas gracias, Víctor. Pues nos quedan 10 minutillos. Vamos a intentar tocar 4 cositas y contestar un par de preguntas que nos dicen en el chat. Hay una pregunta de Franchu que nos dice que si se pueden poner colecciones de Wakelet dentro de colecciones. Es una gran pregunta. Vamos a ver cómo se hace. Sí se puede. Y además, a ver, screen, share. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí. Genial. Bueno. Vamos a ir a una colección de Wakelet. Primero, tengo aquí otro ejemplo de Twitter y demás. Vale. Entonces, nosotros iremos, Franchu, le iremos a compartir, copiaremos el link, ¿eh? Y luego nos vamos a crear una colección. Venimos aquí, crear colección. Y cuando pegamos directamente el link de la colección copiada, se nos pone otra colección dentro de colecciones. Al final nosotros le llamamos el efecto de las matruscas rusas. Es decir, es como el efecto este de las muñecas que van saliendo unas dentro de otras, pues es lo mismo. Al final, cuando tú compartes una colección, es un link. Y Wakelet trabaja a través de links. Copias el link y aquí lo puedes tener. Si, por ejemplo, das ciencias, pues puedes tener todo el trimestre de ciencias dentro de aquí. Unidad 1, ecosistemas. Unidad 2, ciclo del agua. Pues vas metiendo todas las colecciones y al final, al cabo del trimestre, tienes una colección, que la puedes llamar trimestre número 1, ciencias naturales, de tercero a la ESO. Y ahí tienes todos los materiales que ellos van a necesitar para seguir progresando o como un banco de recursos también. Vale, perfecto. Muchas gracias, Alberto. Vamos a ver alguna... digamos, integración más. Una de las que más nos gusta a nosotros es la integración con Edge Chromium, es decir, con tu navegador Edge, que no sé si lo usáis la mayoría. Nosotros empezamos a usar Edge cuando pusieron la versión Chromium. Antes siempre usábamos Google Chrome, que nos haga aquí, que Víctor nos escuche, pero era, digamos, era mucho más versátil, con muchas más integraciones, etc. Entonces, como podéis ver aquí arriba, esto es una extensión, que es una extensión de Wakelet. Con la extensión de Wakelet tiene muchísimas utilidades diferentes. Imaginaros que tengo YouTube abierto, que tengo, Microsoft abierto, tengo Wakelet abierto, y dices, ok, todas estas pestañas, que es lo que, por ejemplo, tenía Vicente, ¿verdad? Todo tiene pestañas arriba. Las quiero meter en una sola colección en un clic. Entonces, yo puedo abrir la pestaña y aquí pone crear collection with tabs, es decir, crear colección con las pestañas. Le damos aquí y nos lleva a Wakelet directamente con una colección ya creada con todas las páginas web que tú tienes abiertas. Lo cual es una pasada, porque todo lo que sea investigación o que quieras coger todos los recursos al mismo tiempo, con un solo clic, se te meten todo dentro de una colección. Más cosas interesantes, por ejemplo, estamos en Twitter. Este es el tweet que hemos puesto sobre la formación que estamos haciendo ahora. Pues aquí aparece una W pequeñita, si podéis ver, que si le damos aquí en Wakelet, podemos poner el tweet con el link, etcétera, dentro de la colección que nosotros queramos. O sea, es decir, también funciona con páginas web, también funciona con cualquier otra cosa diferente. Es decir, que tiene una integración completamente espectacular Wakelet dentro de Microsoft Edge, que a nosotros lo usamos muchísimo porque si estamos investigando sobre algo, queremos información, simplemente damos a la extensión, pum, y se nos mete en la colección para organizar todo ese contenido. Más cosas que tenemos, por ejemplo, dentro de Teams. Lo han explicado súper bien Víctor y Vicent. Hay muchísimas opciones como las tabs aquí arriba. Otra opción también es que tú puedes pegar dentro del chat y se te pone la colección de Wakelet entera. Anuncias a nueva conversación.
si vas a nueva conversación, puedes directamente, hay un icono que, si vas a los tres puntos, hay un icono que se va directamente a Wakely y desde ahí ya puedes buscar tu colección dentro de Teams. Es decir, desde la propia conversación no tienes que ir a Wakely, copiarlo y pegarlo, sino que aquí te busca, tienes que hacer sign-in y todo. Una vez que lo tienes sincronizado, pues directamente puedes acceder con dos clics, das a la W-Wakelet, das a la colección que quieres y lo puedes pegar directamente aquí en el chat de Teams, muy, muy útil para compartir, por ejemplo, lo que ha enseñado Vicente antes de los planes de sustitución. Con dos clics los tendrías aquí dentro. En relación con OneNote, también, como ha explicado Víctor y Vicente, copias el link y te despliega completamente la colección o la lección que estés haciendo. Otra cosa que nosotros usábamos bastante es en tareas, ¿vale? Si tú haces una tarea de Teams, puedes adjuntar un link y este link puede ser perfectamente una colección de Wakely. Si quieres que contesten a un forms o que complete un documento, o puedes adjuntar incluso a tareas una página de OneNote, pues puedes decirles, vale, investiga este link de Wakelet que está dentro de tareas y completa esta actividad. Entonces puedes meter el link de Wakelet a las tareas también muy, muy sencillamente. Yo ya para ver el lector inmersivo aquí dentro de Wakelet. Antes de ir al lector inmersivo, Mario, no sé si quieres, doy dos ejemplos rápidos más de inmersión y ya saltamos a la última demo antes de cerrar. El primer ejemplo que quería dar era el ejemplo de poderlo hacer en Flip también. Flip te da la opción de añadir enlaces, ¿vale? No sé si me puedes dejar compartir la pantalla, Mario, rápidamente. Flip te da la oportunidad de añadir enlaces. Entonces, digamos que si tenemos esta actividad que se llama la bruja del castillo, por ejemplo, en esto donde pone datos adjuntos, ¿vale? Wakelet, aquí yo he añadido el link de Wakelet. Entonces ellos hacen clic aquí y les lleva directamente a la actividad de Wakelet que yo quiero que ellos completen. Es decir, dentro de Flip también puedes copiar y pegar la información de Wakelet para que ellos busquen la información y contesten a través de Flip. Puede también ser algo bastante atractivo para que ellos hagan de esta manera. Y luego la última que quería comentar también para los fans de Minecraft, que he visto que hay algunos por el chat. Nosotros lo que hacíamos era, cuando nosotros creamos los mundos dentro de Minecraft, tenemos la opción de crear NPCs, ¿vale? NPCs, que son personajes básicamente que están dentro de Minecraft, con los que tus alumnos tienen que interactuar, ¿vale? Los NPCs. Si quieres crear NPCs, tienes que hacer / World Builder para activar esa posibilidad, ¿vale? Para los que estéis interesados en hacerlo. / World Builder, que es constructor de mundos. Una vez que tú creas el NPC, puedes añadir links. El NPC a través de esta interacción. Una posibilidad también es añadir un link de Wakelet dentro del mundo de Minecraft para que cuando hagan esta interacción con este NPC, pues puedan perfectamente entrar allí y ver la información que quieres para ampliar la información que les da el NPC. Muy, muy útil también. Y ya con esto, Mario, yo creo que vamos a poner el broche final con esta demo que Víctor ya nos ha hecho un pequeño sneak peek, una pequeña preview, pero vamos a ver un poco más del lector inmersivo. Vale, vamos a venir aquí y, por ejemplo, aquí tengo mi colección sobre uno de los proyectos que hicimos. En la parte de texto, sobre todo, que pone nuestra historia, podemos dar aquí al lector inmersivo. Y está en inglés, ¿vale? Porque es uno de los ejemplos que nosotros hicimos con nuestros estudiantes en Estados Unidos. Yo puedo venir aquí arriba y cambiarlo perfectamente a español. Español. ¿Vale? Vamos a cambiar el documento entero. Entonces, una cosa más interesante es que lo puedes cambiar aquí arriba, original, español, súper rápido. También puedes poner los sustantivos, los verbos en rojo, adjetivos en verde. Es decir, que puedes, digamos, organizar para que los estudiantes vean qué tipo de palabras cada uno. Puedes venir aquí y hacer la letra más grande, si tienes problema, a la letra más pequeña. Puedes cambiar el tipo de letra. Puedes cambiar el color, porque algunos estudiantes necesitan diferentes colores para poder leer mejor. Incluso algunos de esos estudiantes que tienen problemas con la concentración, les decimos, ok, vamos a poner una línea solo.
en vez más de una línea. Y le damos al play y nos lee la historia. No, no estamos escuchando. Pero... No podemos escuchar, pero está leyendo la historia ahora mismo. Y es súper potente que el texto le va acompañando. Es decir, para evitar estas distracciones, sobre todo esos niños que tienen dislexia, alguna dificultad de aprendizaje, pues es perfecto, porque de esta manera les vas enfocando el aprendizaje y la lectura como ellos quieren. Hay muchos niños que debido a su dislexia, disgracia, pues necesitan cambiar el fondo para leer mejor. Esto lo puedes hacer las letras más grandes, más pequeñas. También el lector inmersivo tiene una opción de pictogramas, súper, súper interesante para si trabajas con niños con autismo, que su canal de comunicación es el pictogramas. Hay miles de canales de comunicación, pero si tú trabajas con pictogramas, pues puede ser también algo muy interesante cambiar esta opción de pictogramas que te deja el lector inmersivo. Es decir, al final tienes mil opciones, que la idea es que sea más accesible y igualitaria la educación y el acceso a la información, que nosotros entendemos, y yo creo que todo lo que estamos aquí entendemos que es un derecho universal, ¿verdad? Que todos tengan acceso a educación de calidad y acceso a la información, y el lector inmersivo nos da esta posibilidad, que todos los estudiantes de nuestra clase ya tengan las dificultades de aprendizaje que tengan. Como nosotros nos gusta llamarle, no decimos dificultades de aprendizaje, decimos que tienen habilidades diferentes, porque no es que tengan dificultades de aprendizaje, sino que tienen otro tipo de habilidades que están súper desarrolladas que a lo mejor otros no tienen. Así que nos gusta decir que tienen habilidades diferentes y entonces podemos dar acceso a este tipo de herramientas a todos a través de OneNote, que lo tiene, incluso Chrome lo tiene también, pues si quieres leer artículos en Internet, y también lo tiene cualquier herramienta de Microsoft y Wix en este caso también. Y bueno, ya hemos llegado a la hora, ya se nos ha pasado esta hora volando. Bueno, como siempre, es un placer, Víctor, Vicente, os damos las gracias por ilustrarnos con todo vuestro conocimiento y por estar aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias a los dos. Para el resto de participantes, recordad que vais a recibir un email y en ese email vendrá información con la grabación, vendrá información también con el forms, es decir, la solicitud por si quieres training gratuito, y también otro tipo de información que puede ser bastante importante o que os puede interesar. Y pues si quieres saber más sobre todo lo que comparten Víctor y Vicente, que están constantemente compartiendo información a redes, Víctor, Vicente, ¿dónde pueden encontraros en redes para que os puedan seguir y que puedan seguir aprendiendo de todas las cosas increíbles que hacéis? Pues en casi todas ellas, una de las principales en Twitter, también puedes encontrar con @visangadea, pero también en LinkedIn, en la página de Facebook, en Instagram, en cualquier red, siempre buscando hacer sinergias y compartir, como he dicho antes, para ayudar y para aprender. Si tienes una idea y la compartes, estás duplicando las ideas, ¿no? La idea vale por dos, así que esa es la filosofía. Qué guay. Y bueno, yo también recomiendo la página personal de Vicente, que tiene un blog personal súper chulo. Cuando has hablado de la imagen de Teams, es que tengo la pirámide. ¿Cuántas veces no habré leído tus artículos? Y ya desde aquí pues comento que Vicente fue de los primeros MIEPER en España. Y por ejemplo, para mí siempre ha sido un ídolo. Desde que llevo en el mundo Microsoft he aprendido muchísimo. Al igual que con vosotros, chicos, os he visto crecer y es un placer teneros como Global Training Partner. Y a mí simplemente pues me podéis buscar por Twitter, urs_trainer. Si me seguís, os seguiré porque me encanta aprender y muchas gracias por este ratito. No puedo decir otra cosa, chicos. Perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos la página de Vicente, ¿vale? Por si queréis visitarla. Y vamos a Twitter rápidamente. Vamos a ver. Aquí lo tenemos, a Víctor, VRS Trainer, por si lo queréis seguir, y comparte sobre Minecraft, un montón de actividades, va retuiteando todo lo que hace la comunidad, y para aquí lo tenéis a estos dos cracks para que podáis seguir y seguir inspirándoos, que no acabe aquí el aprendizaje, sino que también tengáis la oportunidad que hemos tenido nosotros de crecer a su lado y de crecer y aprender de ellos muy, mucho y muy bien. Así que nada, con esto ya ponemos punto y final 5 minutillos más tarde, pero es que podremos estar aquí horas hablando de lo que sea en realidad, porque como vosotros es
Un placer, así que nada, muchas gracias otra vez a todos los participantes, los que han venido aquí a aguantarnos esta horita. Esperamos que haya sido de que os hayáis enterado mucho, que os hayáis llevado mucha información. Si tenéis alguna duda, tanto a Víctor, Vicente, a Mario o a mí, pues estaremos en contacto y nos vemos muy, muy pronto. Muchas gracias a todos. Adiós. Un abrazo. Un placer.